Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto que siempre me ha caracterizado. Para los que no me conocen, hago parte de este equipo de interdisciplinar de asesores especializados que busca generar contenido digital de valor para ustedes para las próximas convocatorias y en listas de reproducción de gran valor. ¿Qué queremos nosotros con este emprendimiento digital? Llegar a más lugares y empoderarlos con educación digital. Educación digital que les va a permitir acceder a contenidos del Estado para ejercer sus derechos y, por supuesto, para concursar y poder pertenecer a la carrera administrativa. Tenemos listas de reproducción para emprendimiento, coaching de marca personal y, por supuesto, no podría faltar lo que son concursos de mérito. Para eso, en el día de hoy te quiero invitar particularmente que si hasta la fecha no te has suscrito, logres hacerlo. Y que por supuesto participes este próximo sábado 20 de marzo en nuestro live a las 18 horas, o sea, 6 horas Colombia, para que puedas eh, interactuar con nosotros sobre los temas de interés que deseas participar y cuál ha sido tu experiencia en las convocatorias en las que te has postulado. Esto nos permitirá eh, conocer un poco su... Eh, experiencia y nosotros poder expresar la nuestra en cada uno de los concursos y cómo nos hemos venido preparando para esto a pesar de que eh, es un camino que requiere bastante dedicación también en algunos casos hay experiencias en las que no eh, estudian la temática pero les va muy bien entonces no entraremos como en discusión de este tipo de temas pero sí Queremos orientarlos cómo participar, eh, de qué manera pueden inscribirse, cómo consultar los ejes temáticos, cuáles son los ejes básicos para los ejes temáticos. Y si bien es cierto, la temática está muy enfocada al desarrollo eh, de, se podría decir, de casuísticas en las que debes tener un conocimiento básico. Es fundamental conocer las herramientas y la normativa para poder partir de ella a tomar las mejores decisiones. Recuerda que las decisiones asertivas dependen también del rol en que tú te, 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 te postules en estas convocatorias. Los derechos de participación, los modos de pagar esta, esta suscripción o, o, o los derechos de participación o el PIN que le llaman algunos es lo que nosotros queremos orientar. Existe mucha desinformación con respecto a las formas, métodos y estrategias que debes tener para poder eh, guiar tu formación académica. Por eso nosotros, como asesores especializados, lo que queremos es brindar esta orientación. Sin más, Vamos a continuar con el. Está próximo a cerrar el 21, eh, la convocatoria de entidades de rama eh, ejecutiva de orden nacional y todo lo que son las corporaciones autónomas regionales. Nos hacían una pregunta con respecto a si podía postularse a varias eh, corporaciones autónomas o CAR. Y nosotros le manifestábamos que si todas estaban enfocadas en un solo, una sola convocatoria, solo podrá comprar un derecho de participación a lo cual queremos hacer énfasis en el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre esta convocatoria que está denominada como de la 1419 a la 1460 y de la 1493 a la 1496 del 2020 entidades de rama ejecutiva de orden nacional corporaciones autónomas regionales. Dentro de la página de comisión, que es lo primero que tú tienes que eh, conocer, se empiezan a agendar una información que fue publicada recientemente el 17, en el que se indica que solo podrá inscribirse en un empleo. Además, deberá ser el pago de los derechos de participación para poder entrar en el proceso. Ahora vámonos a lo pertinente, a ejecutar este tipo de procesos. Nos vamos a nuestro perfil, ya yo tenía inicialmente seleccionado un empleo, aquí vemos los empleos o las convocatorias que ya tengo destinadas y procedemos a hacer la confirmación o el pago del, del reporte de inscripción. Aquí vemos, vamos a mirar un poco el empleo para ver cuál es la fecha máxima. Entonces, la fecha de inscripción estará dispuesta o el cierre de inscripción estará dispuesto hasta el próximo 21 de marzo. Por lo tanto, estamos en el tiempo de poder participar en profesional especializado de eh, la Secretaría, vamos a ver, Secretaría de Gestión Ambiental, un solo cargo en la ciudad de Barranquilla. Ahora, entonces, regresemos para poder hacer el pago. ¿Por qué hacemos este tipo de videos? Porque queremos orientarlos. Cada vez que ustedes realicen este tipo de proceso, tienen que ser muy meticulosos con lo que están realizando. En ocasiones, para estas fechas ya no está habilitado el pago por banco por el tema que hoy es viernes y esto limita un poco el reflejo del mismo. Pero sí podrá estar habilitado el pago PCE. Vamos a hacer el trámite de cómo hacer el proceso para que ustedes aprendan con nosotros a postularse en concursos de mérito. Cuando estamos acá, perdonen, acá le damos confirmar el empleo. Empezamos a revisar que tengamos todos los datos personales, las experiencias, toda la información. Le damos confirmar el empleo. Es importante tener presente que tengan todos los documentos cargados. No podrán a posterior hacer cambios o si los hacen no podrán eh, ser objeto de eh, verificación en BRM o verificación de requisitos mínimos. Listo, se ha confirmado. Vamos a ver. Vamos a darle... Inscripción para que nos habilite el pago. Perdónenme, aquí debería salirme el lugar de presentación de pruebas, que en este caso selecciona el lugar. Vamos a seleccionar Atlántico, Barranquilla, aceptar. Listo, seleccionamos ya la ciudad donde vamos a presentar las pruebas. Nuevamente volvemos a confirmar el empleo. Listo. Ahora sí. Una vez seleccionamos el lugar de la prueba, se nos empieza a habilitar la opción. Miren que ya está solo habilitado PSE. PSE es el pago por débito automático de tus cuentas. Por lo tanto, continuamos el proceso. Aquí nos enlista a qué nos estamos postulando y le damos pagar. Miren, que acá hace claridad que eh, no podrá cambiar el empleo, no podrá efectuar otro pago por otro empleo, por lo tanto, debe estar seguro del trámite que va a hacer. Aquí procedemos a hacer el pago, volvemos en un momento. Una vez realizamos el pago, inmediatamente nos llega la notificación, obviamente, a nuestro eh, correo electrónico indicando que hicimos un pago y debemos esperar que se nos habilite la opción de confirmar el empleo o sea, confirmar el empleo para que nos vote el registro es importante que yo les eh, indique esta situación porque en algunas ocasiones miren acá ya vemos que ya podemos ver el pago vamos a ver si todavía está habilitado está aprobada listo entonces podemos hacer la inscripción en una ocasión en todo el término de experiencia en este proceso realice el pago y no efectué lo que acabo de hacer. Perdí el dinero porque no logré hacer el registro efectivo y esa plata se canceló, pero no se hizo el trámite que voy a hacer. Por favor, verificar que la información de los documentos indicados eh, en la constancia de inscripción antes de seleccionar sean los correctos. Si no está de acuerdo, seleccione cancelar y por favor, modifíquelo, o sea, corríjalo. Porque una vez seleccione aceptar, quedará inscrito con el reporte de inscripción definitivo y no podrá hacer cambios algunos. Aquí es donde viene el tema de las eh, inscripciones con las referencias, con los títulos, con eh, todo lo que necesita acreditar para la BRM. Entonces le damos aceptar. Y nos debe sacar un formato que va a decir número de registro. Este número de registro indicará... Que ya finalizamos el proceso y que ya estamos inscritos en esta OPEC, en la convocatoria de la CRA. Aquí la vemos, están todos los datos. Y por supuesto, podemos nosotros bajarla. Ya pasamos a calidad de inscritos. Aquí vemos, podemos mirar el total de inscritos hasta la fecha con, los, con la opción de las. Tenemos. 66 páginas y cada página tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que hay 660 personas para este cargo donde es un único cargo, pero que nosotros también ya hacemos parte de este proceso. Recuerda que en ocasiones nos da miedo hacer este tipo de postulaciones porque creemos que no estamos preparados. Pero estas son las maneras y las formas de poder medir nuestros conocimientos y nuestras áreas de competencia. Asesores Especializados busca que tú te entrenes con nosotros y por supuesto puedas lograr el éxito para entrar a la carrera administrativa. Recuerda que ahora tenemos contenido en Spotify, un contenido totalmente diferente al que tenemos en YouTube, en donde vas a poder recibir formación indispensable para tu eh, desarrollo personal y profesional. Me encantó saludarlos. Recuerda que nos encuentras en Instagram y en Facebook como asesores especializados, en LinkedIn, en Twitter como Maite Milena. Es importante que este formato de confirmación o registro lo guardes porque al momento de los ejes temáticos, ese número de registro es el que te va a permitir consultar las áreas de desempeño a la hora, o se podría decir, los ejes temáticos que serán objeto de evaluación en el proceso. Eh, de eh, comisión y concurso al mérito próximamente tendremos más preguntas sobre estructura del estado gestión eh, documental que tengan que ver más al ámbito de la casuística queríamos hacer inicialmente queríamos hacer inicialmente un proceso que tuviera eh, más contenido enfocado a preguntas tipo que a eh, casuística, pero pues hemos volcado un poco la el proceso para poder eh, enlistarlos un poco ustedes. Lo que pasa es que si hacemos eh, preguntas con casuística, ustedes se desligan del contexto normativo o de la básica que van a tener que emplear al momento de contestar. Entonces, por eso de pronto no habíamos querido enfocarnos a casuística, pero vamos a empezar a hacerlas de ambas para que ustedes tengan eh, un conocimiento de una parte y otra, y esto les va a dar un mejor desempeño a la hora de postularse a carrera administrativa. Me encantó saludarlos, le mando un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte a mi canal y, por supuesto, cuando veas publicidad o bumper publicitarios no darlo a emitir para que nuestros anunciantes continúen financiando este emprendimiento digital que busca de manera eh, específica generar contenido de valor para ustedes. El poder del conocimiento a un clic. Bye bye.